fíjate. Quiero recibir a Esmeralda Mitre, por favor, con fuerte aplauso. ¡Bravo! Qué duro para convencerte para el venir al bailando. 18 pesos. ¿Qué repercusiones después? Porque estuvo ahí como medio dura en los Twitter con algunos, si la había tratado bien, ¿no? Fue picante. Además, Esmeralda es una mina que no se calla nada. Dice lo que piensa. Cero. Dice lo que siente. Cero. No, algunas cosas me callo. Si no, quería tomar. Esto es gracioso. Y además... Fíjate. Esto recién empieza para todo lo que nos entregaron, dijo este hombre, que es una especie de subcomandante Marcos, pero del subdesarrollo. Bueno, 9:35 de la mañana. Mata risa. 21.6 la temperatura. ¿Te está vamos a hablar del dólar? Se está riendo por... Perdón, mira. ¿Qué abre aventura del dólar ahora? La aventura está muerta. Ponchalo porque a la gente le gusta verlo a reír, a él reírse. Pues si se divierte por el dólar, se acaba de enterar de algo del dólar. A ver. ¿Ves? De eerste gewaarwording dat ik dacht, dat kan niet, dat mij, dat... ¿Y Casela? ¿Dónde está? 9. Ah, hola, Casela. Perdón. Mirta, ¿sos vos? Sí, hola, Adrián, querido. Wow. ¿Cómo estás? ¿Qué sorpresa? Pero no, mi secretaria no me dijo nada. Bueno. Secretaria no me dijo nada. Bueno. ¡Aguante la ficción, carajo! No importa. Pero, disculpame que tomé este lugar, ¿eh? Pero no, si estoy... No, pero... En la silla más cómoda, ¿eh? No, pero... En la tuya. No, esta es la mía. Pero qué sol, qué lindo, hace tanto que no te veo, qué linda. No, aquí nos encontramos. Pero la verdad es que me emociona verte, bueno, Mirta. Bueno, muchas gracias. Que no, porque justo estaba pensando cosas que me vienen pasando a mí. Pero ¿qué te trae por acá? ¿A qué viniste? ¿Necesitas algo? ¡Ya! ¡Déjame de joder! Tanto la cascoteada caja boba regurgita algún nuevo mediático personaje para beneplácito de la amable teleplatea, doña. Y esta vez no podía ser la excepción con la talentosa actriz Esmeralda Mitre, de quien ya podemos aventurarnos a decir que es la revelación del 2018. ¿Qué dice, doña? ¿Que quién joraca es Esmeralda Mitre? Bueno, yo tampoco la conozco mucho, pero creo que es algo del dueño de la línea Mitre de trenes o el del tipo del billete, algo así. Fíjate esto. Quiero recibir a Esmeralda Mitre, por favor, con fuerte aplauso. ¡Bravo! Qué duro para convencerte para el venir al bailando. 18 pesos. ¿Qué repercusiones después? Porque estuvo ahí como medio dura en los Twitter con algunos, si la había tratado bien, ¿no? Fue picante. Además, Esmeralda es una mina que no se calla nada. Dice lo que piensa. Cero. Dice lo que siente. Cero. No, algunas cosas me callo. Si no, estaría todo mal. Esto es gracioso. Me gusta que exista el respeto y... ¿Sentí que no te respetaron? Me pareció que hubo como una especie así como de... Wow. Explícame lo que es ese wow. Wow. Conmigo. Sí, claro. Wow. Me gustaba el... El chupi. ¿Pero qué te hizo cambiar la idea? Porque hace dos semanas hiciste... Un poco más, que la gente me conozca un poco más desde un lugar distinto. Muy buena gente. Y simplemente es una intuición y me dejó... Porque hace una semana o dos semanas diste una nota para ti que yo la leí entera. Como no tiene otra cosa que hacer. Donde te preguntan por el bailando y por la televisión y dijiste que no te gustaba lo popular, que no te gustaba la tele, que tu carrera iba más por el lado del prestigio y que por ahí lo popular te cristaba prestigio. Ah, bueno. Y ahora estás en el bailando. Claro, cambié de idea. ¿Cómo te quedó eso, eh? Yo estoy acá para pasarla bien. Dale, ponelo. No vengo acá solamente a pelearme y a hacer lío. Ante todo, la dignidad. Hice todo mi camino laboral con dignidad y no quiero estar acá a las patadas. Claro que me hiciste, tope. Como si fuéramos un carnaval carioca, como dijo Florencia Peña, que yo, no estaba, es la idea. Que yo estaba borracha en un casamiento. A mí no se me dice borracha, para empezar. ¿Quién te dijo? Perdón, ¿puedo decir perdón, algo? Perdón. No, estoy hablando yo. Wow. El pasado, el presente, el futuro se te aparecen frente a los ojos. Nos están
contando anécdotas, que está bien, que vaya por el lado, que la justicia haga lo que tenga que hacer, que el que tenga que ir en cana vaya en cana, pero mientras tanto la gente está cagando de hambre. Que se pueda festejar acá sin ningún tipo de grieta, ni de peleas, ni de pensar en el otro, que es lo malo y que está bien y que está mal. No se me dice borracha. ¡Epa! ¡Epa! ¡Cuidado ahí! Está perfecto, está perfecto. Estoy hablando yo, sí, gracias. Wow, 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 wow. Es conmigo. Estoy hablando yo, gracias. Cuando termine te doy la palabra. ¿Qué querés que te diga? Yo sentí que Néstor era mi líder, como mucha gente lo siente. Yo siento que, bueno, que le debo a él en este momento redoblar la apuesta y estar ahí, firme. La aristocracia en la Argentina no existe. Se ha perdido, justamente por eso la aristocracia ya no tiene el mismo poder adquisitivo que tenía antes. Ha pasado a otras manos, a gente que se ha hecho de abajo. Me parece que jugar con la salud mental es algo muy grave. Si yo me rebajara a contestarle a ella un montón de cosas que puedo pensar o no acerca de ella, caería tan bajo como ella creo que cayó. El mismo kirchnerismo la traicionó mucho a ella, la utilizó, creo yo. Cacas, con caría Caura Cantillán. Y ella en un momento se arrepintió de haberse metido tanto con el kirchnerismo y lo dijo públicamente. No, ella se arrepintió de haber expresado claro. Tanto lo que pensaba, ¿no? Claro. No se arrepintió de haber estado con los kirchneristas. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Wow, 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 wow. Conmigo. ¿Vos estás como peleada con Sonina? No estoy peleada, no quiero contestarle. Fa, fa. ¿No querés hablar con ella? No. Mismo Esmeralda cuando te preguntaban si... ¿Llorás? Ay, no. Jodiendo. Dije que había trabajado en ese momento para el San Martín cuando el marido era secretario de Cultura. No, para nada. Justamente ahí fue cuando no trabajé para el San Martín. ¿Cómo te quedó eso, eh? Justamente ahí me bajé para que no dijeran nada. Se me bajé de una obra que tenía, que había ganado para hacer una cosa... Sí que. ¿Sí? ¿Te dijo que sí? No dije nada, te estoy escuchando, no seas maleducada. No soportás la opinión mía, no soportás la opinión de Florencia, la de Laurita. Me voy a levantar. Que se vaya y listo. Me voy a levantar en serio. No, para pelear, ¿eh? Nadie te agredió. No tengo nada de hablar con ella, me parece una maleducada extraordinaria. Esmeralda, mira, antes que vos entres... No, chico, olvidate. La verdad, no tengo ganas. Antes que no la voy a soportar. Puedo parecer fuerte, pero soy muy vulnerable también. Bueno. Y tengo un gran corazón y puedo batallar y ganarte cualquier pelea, pero no tengo ganas. ¡Aguan! Y como toda mediática que aspire a hacerse un lugar en nuestra penosa farándula, no podía dejar de presentarse en sociedad con un triste escandalete y banquineando el ridículo permanentemente, ¿viste? Te preguntaba lo del acoso, no sé. Sí. ¡Opa! Sí. Eso provocó la renuncia, ¿no? De los miembros del... Sí. De la RAIA, ¿no? La denuncia del presidente, del principalmente. Presidente de la RAIA. ¿Y vos cómo lo conocías? ¿De dónde se conocían? No, de ningún lado. Ah, pero ¿cómo fue el acercamiento? ¿Cómo fue? No. Fue, bueno, que yo tuve una nota en Infobae. Ajá. Que di una nota en Infobae donde me hicieron una pregunta acerca de los dichos de Darío y de lo pérfido, mi ex marido. Marido. Hice una comparación, por supuesto que pido disculpas, no solo perdón acerca de haberme metido en un dale, ponelo. Un tema tan dale, ponelo. Delicado, sí. y ay, Dios. Bueno, y que puede lastimar mucha gente acerca de la cantidad de lo que pudieron haber sido los... Decilo. La cantidad de muertos es la tragedia más grande de la humanidad, pero de todas maneras fueron cambiados mis dichos, porque sí. Yo dije, quizás no fueron tantos. No es que dije, no fueron tantos. Quizás no fueron tantos. No es que dije, no fueron tantos. Ah, bueno. Que el quizás cambia muchísimo. No soy una experta en el tema. Me daríamos un descanso. Un muerto es una tragedia. ¿Te quedó claro? Sí, nadie. Pero la judía fue una tragedia y vos te metiste y tuviste que ir a pedir perdón a la Daya, que es bastante peor lo que dijiste. No. Porque es que a mí me dieron vuelta las palabras. Si no, andate. Mis dichos... Lo que yo dije, vuelvo a disculparme si ofendí a alguien y a pedir perdón, que es una palabra más profunda que las disculpas. Hay cosas que te llegan al alma, ¿no? De todas maneras, lo que yo dije no me convierte en antisemita, porque el diario en el que yo di la nota me quitó una palabra muy importante, que es quizás no fueron tantos. Me daríamos un descanso. Que es lo mismo, no es lo mismo que decir no fueron. Que es lo mismo. Me daríamos un descanso. No, pero el decir quizás no fueron tantos también estás poniendo en duda...
un tema yo no tan estoy poniendo en duda, simplemente y la comunidad es simplemente se muy dolida no, por tus sí, dichos sí, pero después, porque lo que te haya pasado después no invalida el cagadón que te mandaste. Sí. Yo no, es no. Tremendo, el quizás no. Pero no te podés tantos. Equivocar. Más o menos. ¿Y vos cómo no? ¿Por qué no recibiste en tu casa? Ahora voy a eso. Calma, calma, calma. Yo soy una persona fuerte en general y imagino lo que debe haber sido esta situación para alguien con menos fortaleza como yo. ¿Qué dice? Si yo, que soy fuerte, tuve el síndrome de Estocolmo, que cuando llegó a mi casa le pedí que se quitara la kipá. Cuando se iba le dije, sacate la kipá porque por ahí te reconocen. ¿Qué? No entiendo eso, ¿por qué le pediste que se saque la kipá? El síndrome de Estocolmo es la persona que tiene no, un acercamiento eso a quien la ha secuestrado, no a la persona que la ha secuestrado, que en este caso por un secuestro. No, pero sí es un abuso y es una extorsión. ¿Cómo te quedó eso, Quiero decir algo que lo quiero decir, por ejemplo... ¡Habla, marica! Finalmente yo fui la Ni Una Menos, ¿no? Y todas las actrices marcharon y marcharon y marcharon con Ni Una Menos y a mí me dolió no recibir de ninguna de las que supuestamente eran mis amigas una... Ni siquiera solidarización en Twitter. Me apenó. Cuando sí estuvieron en mi casamiento bailando hasta las 7 de la mañana, aprovechando del poder que se les venía, ¿no? 1, 2, 3 Del hecho poco feliz que viviste, tuviste la suerte de denunciar, que se te creyera y automáticamente se ¿Cómo actuó. ¿Cómo no se me va a creer si tenía pruebas? Bueno, es lo que te estoy diciendo, tuviste la suerte, no te lo estoy poniendo en tal juicio, estás muy a la defensiva, déjame terminar de hablar. No, yo la defendía como no estoy, porque te conozco de toda la vida y no me importa no, tampoco estar de toda la vida. No me importa, de hace años. Calma, calma, calma. Bueno. Y no me importa lo que tengas para decirme. Terminar de hablar. Un segundo, o sea, habla, no hables, me da igual. Chao. O sea, haz lo que quieras. Ahora entiendo por qué las actrices no se solidarizan por vos. Entendelo, yo soberbia. Pero se están matando, se dicen de todo. No tolerás la diferencia. Vos decretás, sos tipo como una dictadora que se toca. Vos me hablás de dictadura. Mi voz es una bestia humana. Mi voz es una bestia humana. ¿Cómo vas a hablar de dictadura en un programa así? Estás loca. O sea, estás mal. ¿Cómo vas a decir dictadura? Yo creo dictadura? Que vos estás mal, te lo digo de verdad. Estás muy nerviosa. O sea, de verdad. O sea, estás re tranquila, no tolerás no una respuesta. No podés decir... Me daríamos un descanso. No, déjame decir algo, pará. Porque por hay algo que está en juego. Sí, es locura. Para déjame terminar sí de hablar. Para mí sí es locura hablar de la dictadura hoy en día. Te dije que parecías un tema una muy dictadora. Complicado. No, para mí, a mí nadie me dice dictadora tampoco. No voy a permitir que me digan dictadora con todo lo que ha pasado en este y país. Y yo no voy a permitir que los digan los montoneros digan han sido... Argentina. Argentina. Vos sos la única dueña de la verdad, chicos. Yo con esta chica realmente no hablo más. Ay, qué bueno, gracias. Sí, lo lograste. Lo logró. Se metió con los judíos, se metió con una comunidad terrible, con uno de los peores dramas de la historia de la humanidad y no se te puede decir loca. Pero perdón, loca, Florencia. Llegó la polifa. Cuando yo te dije que estabas loca como un plumero, que te lo dije desde el mejor lugar, quizás no viste bien como yo te lo dije. No te lo vuelvo a decir. A mí me encanta que me digan que estoy re loca porque no me lo tomo literal. A si mí vos no. me dijeras, ok. Y te somos distintas. Para un poco loca. Nadie te conoce como actriz. Ay, yo te lo paso de. Gente te conoció por el escándalo de la Daya. Listo. Besito. De la chota. Yo no sé cuál es su carrera, la verdad. Estar acá yo y no maltratar a la gente. Sí, tengo una carrera de panelismo de espectáculo y me encanta. ¿Cómo roban? Por favor. Su carrera para mí no la voy a descalificar, me parece una mala educación, pero no sé cuál es su carrera. ¡Wow, wow, 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 wow! Paremos un poco la mano con esta chica que nos vamos a terminar mojando de la risa. Y sí, doña, a veces pasa que nos tentamos en vivo y no hay manera de remontarla por más que nos imaginemos la cara de Santo Biasati mirándonos fijo. ¡Ah, no me cree! ¡Mire este muestrario de fuleras tentadas, entonces! Fíjate esto. Esto recién empieza para todos los que nos entregaron, dijo este hombre, que es una especie de subcomandante Marcos, pero del subdesarrollo. Bueno, 9:35 de la mañana. Mata de risa. 21:06 la temperatura. ¿Te está vamos a hablar del dólar. Se está riendo por. Me rompí la nariz. ¿Qué abre Ventura del dólar ahora? No nos pongan al aire, Ventura está muerta. Al corte. Ponchalo porque a la gente le gusta verlo a reír, a él reírse. Porque si se divierte por el dólar, se acaba de enterar de algo del dólar. A ver. Ven. Por favor.
Mijn eerste gewaarwording en ik dacht, dat kan niet. Dat mag ik. Dat... Mati, contame la máxima para hoy. 31 grados. 31 grados. No hay ninguno vivo, no hay ninguno bien. O sea, están todos destruidos. Diego, ¿cómo va a formar Boca? Diego, Boca River. Ok, no podemos hablar, no podemos hablar. Ahí, dale, vamos, levántale. Bueno, vamos a hablar del dólar y ahora sí. Dale, cuidado. Porque, a ver, el Banco Central ayer le marcó un techo al dólar. Ayer el Banco Central le marcó el techo al dólar y le puso 20.68, lo bajó un centavo. Finalmente, ayer vendió 123 millones de dólares y de esa manera le fijó un techo. Estás muy bajo. Sí, está como Tavi. Parece Nelson, el amigo de sí, sí, dijo Tavi si lo relacionaron. Le bajó la silla. Mira lo que parece. Mira. El enano gula gula. Se fue al sótano. Volvé, Martín. Estás evaluado, Chicho. Dios. De repente lo vio abajo. Gracias. Soy Otavi, no me pegué. Estamos disminuidos. Se está achicando, Mariana, se está achicando. Son drogones, ¿eh? Para ser macrista hay que ser fantasioso. Hace falta fantasía. ¿Cómo es? Claro. Hay que ser fantasioso. O ¿vos escuchaste lo que dijo Michetti hoy? Que se despierta de noche. Si alguien lee eso, se va de la Argentina. Es increíble, dice. Yo estoy bueno, muy inquieta, dice. Macri, me levanto de noche. No les puedo hacer mucho daño, es una linda frase también. Claro. ¿Eh? Ellos dicen. Por suerte estoy cuerdo porque loco les puedo hacer mucho daño. Y hago el rompecabezas. Es como dice Cristina, la loca era yo. Cristina dice, después dice que era lo que era yo. Ahí tendría que haberme dado cuenta que tarde o temprano me iba a pegar mal. El baile del duende, el baile del duende, el baile del duende, todos quieren bailar, pero el baile del duende, no lo baila la policía ni tampoco los remiseros. ¡Qué pitufo este! Vamos. Principal admirador de Pedrito Rico. No sé, sí. Según dicen. ¿Qué sí? Que no puede ser un admirador. Lo conozco ni siquiera. Que viva España. Que viva España. Que viva España. Que viva España. Ole, ole, ole. Ale, ale, ale. Aquí le está enojado con. Basta, chicos. No me jodas. Es un tema serio y ustedes se lo están tomando en joda. Pero basta de risa, che. Pongámonos serios ahora para darle paso a dos grandes artistas de la escena nacional como son los mismísimos Adrián Suárez y Mirtha Legrand en una jugadísima secuencia televisiva de profundo contenido actoral. Vea, doña, qué manejo. Aprecie la experiencia. Aplauda la técnica. Va, bueno, póngale onda y no cambie de canal, doña. Les recomiendo esta nota. ¿Perdón? Mirtha, ¿sos vos? Sí, hola, Adrián, hola, querido. Wow. ¿Cómo estás? ¿Qué sorpresa? Pero mi secretaria no me dijo nada. ¡Aguante la ficción, carajo! No importa. Disculpame que tomé este lugar. Pero no, si estoy... No, pero... En la silla más cómoda, ¿eh? No, pero... En la tuya. No, esta es la mía. Pero qué sorpresa, qué lindo, hace tanto que no te veo, qué linda. No, estás. Aquí nos encontramos. Pero la verdad que me emociona verte, bueno, Mirtha. Bueno, muchas gracias. Que... No, porque justo estaba pensando cosas que me vienen pasando a mí, pero ¿qué te trae por acá? ¿A qué viniste? ¿Necesitas algo? ¡Ya! ¡Déjame de joder! ¡Stop! Escuchen y aprendan. Tienes el hábito de no necesitar y es difícil dejarlo. Pero en este caso, ¿para qué dormir? No necesitas descansar. ¿Para qué comer? No necesitas comida. ¿Qué pretendes?
No sé, tal vez no estoy hecha para ser ciudadana del mundo que siente todo y nada a la vez. Son unos fenómenos. Mira, mira todo lo que me puse, querido, para ay, venir. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Se nota que está guionado y que son malos actores. Mira esos. Viste que ahora se usa el pelo de un lado para atrás. Eso está. Yo soy coqueta. Sos coqueta. Cuanto más grande soy, más coqueta soy. No es así, no es así. ¡Mire! No es humano no sentirse solo. No es humano no tener miedo. Eres un hipócrita y un farsante. Estoy metido como para dentro. Ah, ¿sí? No, no. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? No puedo seducir. Estoy como golpeado. Bueno, pasaste momentos muy duros. No. Estás pasando. La mesa está servida. Muy natural. Estoy incluso también. Tienes que salir de todo eso. Ay, no puedo. Que... Pienso una cosa, a ver si vos me podés ayudar. ¿Enojada? Sí. La mesa está servida. ¿Vos crees en la reencarnación? No. No. Una sexy. La mesa está servida. Pensé que me vas a decir sí. ¡Un desastre! Bueno, dime, Adriancito. Voy. Yo quiero que vengas a mi programa almorzando, ¿eh? Te quiero agasajar. ¿Para? Con quemón. Y porque tenés que cambiar un poquito. Pero tenés yo no que levantar tu ánimo. Pero contar mi historia en cámara. Está muy bien físicamente. Ay, sí. Sí, yo quiero que cuentes tu historia. Pero voy a ir. Y a eso del rating. Sí, lo voy a contar, te juro que voy a ir. Usted tiene que estar preparado para recorrer estos horrores inenarrables. Ay, bueno, para. Ay, qué falta de comprensión que tenés. Porque no olvides nunca, nunca. Como te ven, te trata. Y si te ven mal, te maltrata. Ay, qué lindo. Te voy a mandar a buscar una persona. Ya estoy, te voy a dar un beso. No me dejes sola. No, viene una persona y te lleva al spa. Chao, mi amor. Espero que si tiene un poco de dignidad presente la renuncia. Fuerte, ¿no, doña? Le doy unos minutitos para que se reponga totalmente de tamañas actuaciones y le pido que nos acompañe en el próximo bloque de Bendita con muchos más nuevos y delirantes informes. Dos cositas. ¿Con la Chipi terminaste bien o no? Es que nunca, la verdad, empezamos nada. Yo compartí ensayos con la Chipi. ¿Pero te la bancás? Para un poco, loca. Sí, yo siempre dije que es una excelente bailarina. Lo que pasa es que acá el año pasado, en el piso, dijo cosas que no eran ciertas. Y a mí me revienta la mentira. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¿Se iba a armar un quilombo? No, welcome de regreso, amigos, a este viaje de ida por los misteriosos caminos que transita nuestra fauna mediática. Ahora les proponemos una recorrida por el insondable accionar de una cartonera escénica de ley como Flor Marcasoli, quien hace rato viene dedicada a aferrarse como una garrapata a cualquier chance de chorear algo de cámara. Supo robar cámara con su novio. ¿Qué es lo que te pone mal? Que me revise las cosas, que exponga está esto. Está celoso también. Bueno, pero es mi teléfono, son mis cosas. Se nota que está guionado y que son malos actores. Y la cosa no termina acá. Y rapiñar minutos de aire con Bolonqui Varios. Nada, recibí un montón de mensajes de Carmen. ¿Ahora? ¿A la mañana? Ahora, viniendo para acá, y dejé leer porque la verdad que me duele muchísimo porque yo a ella no le hice nada. Nunca digas nunca, ¿no? También explotó su costado más patético. Este es un regalo de su novio, Bambán. Chorreaba la pantalla de grasa. ¿Se te dio? Se me cumplió un sueño. Es un sueño, como el de la Cenicienta. Y ahora, se despachó con dos nuevos escándalos para seguir currando. Dos cositas, ¿con la Chipi terminaste bien o no? Es que nunca, la verdad, empezamos nada. Yo compartí ensayos con la Chipi. ¿Pero te la bancás? Para un poco, loca. Sí, yo siempre dije que es una excelente bailarina. Lo que pasa es que acá el año pasado, en el piso, dijo cosas que no eran ciertas. Y a mí me revienta la mentira. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¿Se iba a armar un quilombo? No, pero que me habías invitado a tomar un café. Te invité a tomar un café. Que me habían dado un lugar. Que habías llegado y estabas esperando que te trajeran la billetera. Y me dijiste, no, mira, tengo que esperar que me traigan la billetera. No, digo para saber nada. No, que lo que menos quería meter fue... No, para nada. Desde que empezamos, no, yo no te escuché hablar nunca. ¡Nunca! Si estás ahí para hablarme... ¿O para recordar cosas de antes? No, pregunté yo cómo estaban, nada más. Ay, cómo me gustan estas cosas. No están bien. Pero es para lo único que hablas.
Pero me preguntó. O sea, vos te colgarías de mí. Es maravilloso. Y ahí está Laurita Fernández, solamente un titular para no pelearse. ¿Vos crees que no está capacitada y para juzgar? Nosotros creemos que sí como producción, pero decime qué sentís vos. ¡Y se vuelve loco! Y yo dije que no la veía como jurado. No, que no puede puntuar, porque eso yo no lo digo, no lo dijito. Digo yo que no la veo como jurado. Él es un circo todo lo que pasa alrededor. Porque el año pasado, ella al enterarse que yo podía estar acá, dijo que si yo entraba, ella iba a evaluar la... Iba a evaluar... No, no sé por qué haces así. ¡Sangre! Decía como que si yo entraba, ella se bajaba. Y cerrarle las puertas de trabajo a la gente no está bueno. Y vos como bailarina, que tanto te ha costado seguramente, lo deberías saber. Eso es triste. Uy, Dios, qué arranque tenemos, bueno. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? Más que discutir la entidad de Laurita, le tendrías que hacer un monumento, porque estás gracias ¿por qué? A ella. ¡Ya te dejó, sí, sí, gracias a la producción que me invitó. Sí, dale, dale, bueno. Recorriste todos los programas por el escándalo que se generó cuando rompiste el noviazgo de yo Laurita y Fede. Yo no rompí nada. Ella se la agarró conmigo, con quien no era conmigo, que, con quien debía arreglar, agarrársela. Bueno, ¿qué dice? Pero Fede le fue infiel con vos. ¿Y yo qué culpa tengo? Si él a mí también me mintió. Las dos la pasamos mal, ¿eh? Eso no te quepa la menor duda. Frente a frente. Votación de la señora Laurita Fernández. Y escuchen, escuchen. Lamento si no estás de acuerdo que tengas que por ahí bancar o tolerar mi votación. Yo estoy acá porque entré por casting, un casting de muchas chicas, tras estudiar mucho, y ni vos ni nadie fue nunca más importante para que yo deje este trabajo. ¿Te quedó claro? Además que para mí, digo, no, sin desmerecer. Cuidado. No fuiste algo fundamental en mi vida. Bueno, que pero lo que yo dije lo dijiste en la una pista. Nota por televisión, no lo estoy inventando. ¿Cómo te quedó eso, O sea, lo digo con fundamentos, no voy a inventar, ¿de qué me sirve? Me importa tres carajos. Sí, bueno, a mí la falsa víctima y atacarme no. Yo vengo hace muchos años rompiéndome el lomo sin joder a nadie, entonces... Me parece que poner esa condición, vos que sos bailarina, que sabés a lo que los bailarines nos cuesta, que somos un número y lo sabés. ¡Ya! ¡Déjame de joder! Mira dónde estás, Laurita. O sea, ¿quién no quiere estar acá? Es una condición muy triste. ¡Como vos! O sea, y que digas eso o que pongas eso como condición, a mí me puso muy mal. Y bueno, ¿qué crees que te responda? ¡Dale, ponelo! ¿Tengo que contestar? No, ya está, cada uno... No creo la falsa victimización, pero está todo bien. No, no es yo, una falsa victimización, es una falsa victimización. Y te lo digo a vos lo como a cualquiera. En una nota de tele. Bueno, ya viene bien la votación, bueno, ya está, ya no aclararon. Es imposible, claro. Siempre tomando como referencia a las más extrañas criaturas que pululan por la ciénaga mediática, tras apreciar el desempeño de una señora cartonera como Marcasoli, pasamos ahora a presentarles a un genuino exponente del lumpenaje más atroz. Sí, doña, hablamos nada más y nada menos que del petulante Alex Caniccia, a quien ahora se le dio por derrochar la más creativa conciencia social por cada uno de sus poros. ¿Quiere creer? ¡Empecemos! Mientras usted se preocupa por la cotización del dólar, ¡chan, chan! La inflación, los aumentos, ¡chan, chan! Los cuadernos cada vez más turbios. ¡Tengo aval! ¡Tráelo, aval! El copado de Alex nos manda un mensaje. ¡Mire! Bueno, loco, ¿qué contarles? Acá viendo la vida que ustedes no pueden vivir y bueno, chúpenla. ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? No. Viviendo bien, hija. Se muestra un poquito, mira. Ahora les muestro. Tranquilos ustedes. En mi mundo, termina muerto o preso. Corta la bocha. Disfruten de mi Instagram, seguidores, que no pueden vivir esta vida de lujo. Esta vida de lujo solo lo viven los más p***as. Así que ustedes, barats, tranquilos y disfruten mi gran Instagram, ¿eh? ¿Puede ser tan p***atudo, viejo? Si no, ustedes jamás podrían subirse a un cosa así. ¿Cómo? ¡Olvídate! Esto es una cosa que solo los más p***os la viven. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Así que nada, disfruten de la High Society. Les mando un saludo, Barats. ¡Más que de che! No solo quiero que la cámara me enfoque bien. Es muy dura. ¿Sí? Sí, porque les quiero mostrar a mis televidentes. Cuidado con el... Les habla el más facha. Enfócame bien. Está poncho, lo mato. Mirá. ¿Qué dice? ¡La ves! ¡La ves adentro!
¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? A ver, ¿el más pijudo es el más canchero o es literal o es metafórico? Eso lo dejo a criterio de la gente. ¿De los pañales vos qué podés decir? ¿De los pañales? Los pañales y algo de razón tiene, nene. ¿Sí? ¿Claudito Paul también? No, normal. Pues es... Él salió como superdotado. Ah, mirá, en comparación. Sabroso. Soltero, pero deseado por muchas. No sos muy noviero. Sí, estoy de novio. ¿Sí? De novio. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Bien. Maca. Maca, le mandamos un beso a Maca. Sí. ¿Y la conociste? Es linda, ¿dónde? Maca. Sí. Muy linda. La conocí porque era amiga de Charlotte. ¡Obvio, Marce! Ahí está, dije. Maca, mirá. Ay, es muy linda Maca, ¿eh? Sí, ahora linda. Vamos a ver ahí así los de acá. Es una gordita chiquita. No es gordita. Sí, es gordita. Qué malo, gordita no, chiquita. Pero es hermosa. Gordita, no es gordita. Es muy linda, pero no es gordita. No es yo le digo, chicha. ¿Cómo? Chicha. ¿Me entiendes? Ahí va Maradona para Camisa. ¡Ta, ta, 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 y vamos al tape. Ahora llegó otro personaje que está todo explotado de cámara. Vino con más cámara que nosotros. Ahí lo tenés al pelo. ¡Maqueteche! Primera vez que viene acá ZO. ¡El verga larga! Alex Canigia, el emperador. ¡Oh! ¡Un payaso gratis! ¡Ah, no se escapa! ¿Por qué? ¿Hacemos la nota acá? Acá. No hay problema. ¡Qué grositud, hermano! ¡Qué gross, ¡Qué, qué gross! ¡Hiper gross! ¡Habla bien! ¡Corte! ¿Vos sabés que yo me encanta ese dialecto? Es espectacular. What you like, my friend? Mucho ruso y alemán. Es y después más. Español. Ah, después le metes un poco español. Sí, sí, porque si no, acá no me entienden. Qué gross, Qué gross. Hiper gross. Which is the real problem with you and with your friend? Y pará, ¿y todas estas cámaras que están este acá? Es mi equipo. Acá son las nuestras. Sí. Y allá traes todas estas cámaras de atrás. Estas son mías. Hace todo bien el programa. Hay una frase excepcional de Nietzsche que dice: vos sos y yo soy. Esta es una frase descomunal. Vos sos y yo soy. Media JE dura. ¿Tienes agua con gas? Sí, para eructar mucho. ¿Usted, boludo? Claro, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Querés eructar? Yo eructo todo el rato. Vamos a conseguir agua con gas. No sé dónde me siento. Acá, vení, acá, emperador. Emperador acá. Los más se sientan acá. Pero vos sos y yo soy. Yo soy el pelotudo, voy. En tu casa, en el reality, ¿tenés cocineros? Qué pregunta, estúpida. No. ¿Cómo no? ¿Y qué? ¿Qué comes? ¿Qué te gusta comer? Tomate, queso, huevo duro. ¿Sándwich y milanesa? ¿Bajo siempre con esa? ¿O pasta? Pasta, pasta. Dale con todo, pasta. Pasta es buena también, ¿eh? O carne. ¿Quién cocina? Pero vos no. ¡Obvio, Marce! ¿Y cómo va eso? ¿Pana? ¿Cocina bien? No, yo no vi en el reality. No sé. Bien para fíjate esto. ¿Qué pasa, manga de putitos barats? ¿Están preocupados porque subió el dólar? ¡Ja! ¡Yo me voy a Miami! ¡Ja! ¡Ja! ¿Pero por qué no se van a la mierda? Ya tú sabes. El que vino a refinar la raza. Soltero, pero deseado por muchas. El que vive. Siempre al contrastar la terrible insensibilidad de este cascote humano, presentamos ahora a Marcelo Mascaro, el ex marido de Anamá Ferreira, quien ahogándose en su propio llanto, clama por el retorno al hogar de la famosa modelo brasileña, quien lo dejó sin ninguna explicación de por medio. Pa' mí, doña, que ya le dijo, pero como no se le entiende una goma, él ahora no sabe. ¡Empecemos! Si la tuvieras enfrente, ¿qué le dirías hoy a Anamá? Ah, que la amo. Ay, qué amor. Así llamando, así llamando. Bueno, ojalá que ella lo tenga en cuenta, ¿no? Así llamando. ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora. Bueno, capaz que no está viendo nada más, ojalá. Oye. Pero bueno, si la situación se terminó, viste, te la tenés que comer y... ¡Stop! 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 Viste, te la tenés que comer. Me jode que son... Son 11 años y que por ahí no... ¡Dale, ponelo! Por ahí yo no llené las expectativas de ella. Leche, mucha leche. Ana, más no sé absolutamente nada. No se ha contactado conmigo. Llama a Yamot, 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 llama a Yamot. ¿Cómo estás, Ana, más? Ayer Marcelo habló, se emocionó, dijo que te sigue amando. Yo me quiero casar. Todo. ¿Y usted?
usted? No, no voy a hablar de eso. ¡Mala onda! Hay chicos de por medio. Yo respeto a los chicos. Los chicos tienen 12 años, va al colegio. La nena también no. No, no. No. ¿Te consideran como su mamá? Sí, obvio, soy la mamá. ¡Sacá la mano de ahí, carajo! No, estoy con el fan nada más. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y te puede quedar electrificada, loca. Él dice que no sabe por qué se terminó la relación, por qué lo dejaste. No, no, no voy a hablar. Gracias. Te agradezco. Pero no. Dice también que hay como una especie de... Por ahí algunos allegados tuyos que no les gusta el vínculo con él. ¡Chan, chan! Ese tema no hablo. ¿Seguís hablando con él? No, aunque no. Sea por sus hijos. No, no voy a hablar de ese tema. De ninguna manera, perdón. ¡Pero tengo las bolas llenas! Mi vida privada queda en lo privado. Yo respeto a los chicos. Los chicos y los locos siempre dicen la verdad. No, no sé, yo... No sé, la verdad me deja sorprendido. Estás un poco... Porque... Sí. Como sin palabras por sí, esto, no te esperabas que ella diga esto. No, para nada. Sí, no, pensé que afrontaría las cosas y pondría las cosas en su lugar, pero bueno, evidentemente no, no sé, yo esto lo dejo en manos de Dios. Que Dios les rebendiga. Como bien dice, sinceramente no quiero, como dije a todos vosotros en estos días, yo quiero esto... No se puede hacer más lento. Mis palabras sean de miel y no de hiel. Yo quiero reconstruir el vínculo. Quiero estar nuevamente con la familia. Quiero estar con ella. Muere por la cámara, se hizo adicta. Yo saqué la conclusión de que por ahí hay mujeres que se enamoran del poder. Y sobre todo, la actitud del hombre y de la admiración. Entonces no sé cómo tú estás económicamente hoy en día, si tú estás trabajando arduamente. Churro, 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 churro. Encima tú ni sabes por qué te dejó. No sé, no sé, no sé. No sé, tú no. Te en quiebra hoy en día. ¿Qué te Hombre. Pasa? ¿Qué está pasando con tu bolsillo? No sé, no sé, no sé. No, en quiebra. Hombre, yo estoy reconstruyendo mi vida, como les dije ayer. Oh. Estoy reconstruyendo mi vida desde lo económico. Y ahora la tengo que reconstruir desde lo emocional. Dejate, dejate, anda a laburar. ¿Pero por qué lo largaste al pobre Marcelo, Anamá? No me digas que no le gustaba la feijoada. Música. Dale un poco loca. Porque estás arruinando de la poca carrera que te queda. ¿Cómo te quedó eso, eh? ¿Cómo te quedó eso, eh? ¡Mamá Newell! ¡Bravo Newell! ¡Pato! Escuche y aprenda. Beto Casela. Beto Casela. Beto Casela. Mire. Retócasela. Vais a laburar, manga de coquemones. Coquemón. Acusar los ruidos.
a cruzar los dedos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Como los policías que están afuera, vieja. Claro, un poco loca. Porque estás arruinando de la poca carrera que te queda. Ay, qué rica que está la papa. ¡Lo logró! ¿Qué hago? ¡Le meto un martillazo! ¿Qué hago? ¡Le pego un martillazo! Se sabe que Oscar Ruggeri es un florido personaje de mil batallas futboleras y que sus declaraciones son precedidas por una reputación de aguerrido defensor que se ganó en la cancha. Quizás por eso se sintió lo suficientemente cómodo como para contar en primera persona cómo funciona esto de la incentivación en el fútbol, ¿vio? Un testimonio descarnado que no estaría haciendo una jodita para el programa de Tinelli. No, se lo aclaro, doña, porque parece, pero no. El dinero que está en juego también es un premio que incentiva a cualquier participante de la competencia. Muy poca plata. ¿Sabés cuántas veces me ofrecieron plata para ganar y no gané? ¿Cómo? ¿Sabés las veces que perdí, que iba para mi casa puteando? ¿Y lo denunciaste eso? Muchas veces, ¿eh? Por la plata, ¿eh? Por la plata, ¿eh? Por la plata. ¿Lo denunciaste eso? Sí, está hecha todas las denuncias. No sé lo que escucho. Es maravilloso. Bueno, pero es sagrada. Lo que habrá dicho el colega es que para Brown de Drogue era más importante el dinero que para Independiente. Gracias a todo, que pollo. Yo no puedo estar. Estamos escuchando un testimonio. Claro. Está viva esa, ¿no? Sí, no es para aplaudir. Aparte era todo en blanco. Y tenía la boleta y tenía la boleta, todo en blanco. Tenía la boleta ahí en la camioneta. Sabés lo que se fueron de vacaciones. Que venga alguien y dice. Llame. Viene un tipo y dice, escucha, vamos a jugar un campeonato. Quiero dar esto para que ganes. Venga para acá. Vamos juntos a hacer la deuda. Déselo al comisario. Escuchen. Al comisario lo hacemos participar. Y el alma policial entre en vos. No es Oscar el que dijo esta barbaridad. Sí, mamá, sí. De la plata sucia, ¿no? Sí, mamá. Wow. Conmigo. Plata sucia. ¿Sí? Plata sucia es por perder. ¿Pero cómo es eso, chiste? Plata sucia es por perder. Nunca arregle para perder. Viene un señor y te dice, quiero que ganes, te doy plata. ¿Así claro. es? Claro. Sí, señor, esa es la actitud. O sea, bueno, vos estás reconociendo una incentivación en vivo. Sí. ¿Qué? ¿Alguna vez ganaste y no apareció? ¿Qué? Es sagrada esa. Habemus papa. Se lleva una bolsa. Toma, ¿cuánto es? 100, acá están las 100. Le da la abrazo, gracias. Y se va. El otro se va a festejar el campeonato y el otro se va de vacaciones. ¿Qué hacemos con el monotipo? ¡Ah! Lo bueno es que llegan siempre para la fiesta. Claro. Vamos a Argentina, que se puede. Ahora, si Ruggeri no tiene filtro para mandar lo que piensa sin ningún atenuante en cámara, ¿qué podemos decir del intempestivo Santiago Cuneo? Un muchacho que no tiene paz, levanta polvareda a cada paso y hasta lo convocan a los Martín Fierro de Cable. Uno más uno es igual a tres. Ah, por un hombre educado, en televisión que no dice malas palabras. Bien. ¿Quién es Santiago Cuneo? ¿Te acordás? Es un hijo de puta, hay que matarlo. No. Sí, Santiago Cuneo. Por no Crónica sabía. HD, ¿no? A todo el mundo le ha dicho cosas terribles. Bueno. Dios no lo permite. Yo hago un esfuerzo de paciencia. En estos días estoy haciendo un esfuerzo de paciencia. Nunca creí que... Creo que estoy descubriendo los efectos del yoga. Y me gusta hacerlo así y rajuñar la tierra. Los pymes, y le voy a pedir primerísimo plano al director para que me entiendan, pedazo de hijos de puta, de qué carajo estamos hablando. ¡Se vuelve loco! El Tano Chorro, el Tanito Chorro. Yo he escrito en su libro de la biografía. Que está sentado en el sillón de Rivadavia. Y la banda de delincuentes que lo rodean. Son los responsables, entre otras cosas, que en este instante hay una familia reunida en una mesa, una pila así de cheques rechazados y una pila así de cheques por depositar. Hay gente que tiene como principio rector la plata. Te acabo de contar lo que le está pasando a la clase media productiva. Seguido. Porque después está la otra clase media hija de puta, que no produce una puta y lo único que hace es meter los dólares abajo del colchón. Esto es por el asado con mis amigos. Jugando a la especulación como si pertenecieran a las mil familias de la oligarquía argentina. El sueño de clase de ser más de lo que son. Y puede haber más. Y se va a pudrir, muchachos. ¿Cómo? Y se va a pudrir, muchachos. ¿Qué quieren? ¿Fama? ¿Guerra? Y entonces puede haber... Cuidado, ¿eh? Un brote de enojo social muy superior cualitativamente a las fuerzas represivas.
que terminen poniéndole orden a este disparate de la peor manera, que es la que no corresponde, nadie quiere, pero muchachos, no la busquen. Pero muchachos, no la busquen. ¡Quiero flan! Estamos sin gobierno, estamos desgobernados. Es duro, ¿eh? Ya se fueron, ya se fueron. Para vos que estás del otro lado, están idos. ¿Cómo pega? ¡Luz, cámara, acción! ¿Cómo le va? Buenas noches. Una vez más, 1+1=3, a pesar del gobierno. Acá estamos, por Canal 22, para llevarte una vez más la actualidad, la realidad de un triste presente de los argentinos. Nacho, agárrate los pantalones. Un nivel de violencia y de descontrol que solo es comparable a las rejas que están poniendo en la histórica Plaza de Mayo. ¡Saquen a los pibes! ¡Saquen a los pibes! Para aislar al gobierno del pueblo y tratar de proteger al virrey de los argentinos. Diego Armando Maradona. A ese cipayo anglosajón llamado Mauricio Macri. ¡Y la reputa madre que los parió! En los últimos días, el berretaje vernáculo de la Argentina. Hacémela con, trató de agredirme llamándome antisemita. Mira. Tengo de antisemita lo mismo que Maradona de hincha de River. Pero la imbecilidad y la estupidez de la mediocridad de estos personajes nefastos. ¿Qué demás? En este caso la DAIA. Que son tocadores de culo y extorsionadores de mujeres. Te doy una palmada acá, dale. También se prendió el enano Fontevecchia. Un muchacho que pasó del progresismo intelectual de la prensa libre a ser un cipayo. Un payaso gratis. Cada tanto. Me fumo un porro, ¿es verdad? Hace alguna operación. Este doctor, a mí, que no es doctor, este carnicero. También estuvieron el resto de los lacayos. Cuidado. Que transmitieron, como te prometí, el casamiento de la boda real el fin de semana. Dale, ponelo. De punta a punta. ¿En qué? ¿Cuál suerte británico? ¡Y se vuelve loco! Y esos medios anglosajones, virreinales, que ejercen el sicariato mediático. No entiendo. Son los que nos quisieron agredir. Nuestra contestación está a la vista. Escuchen, escuchen. Nos chupan un huevo. Corta la bocha. Y la cosa no termina acá. Este es un gobierno de burros. ¡Hola! De salvajes criminales vendepatria. No sé. Antes muerto que esclavo de estos hijos de puta. Nunca lo va a decir claramente. El nacionalismo está más vivo que nunca. Vamos a Argentina, que se puede. Y el que esté dormido lo vamos a despertar. Y en cada despertar habrá un soldado más de esa bandera celeste y blanca que nos cobija. ¡Sí, chiquito! ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toquen el ano? Y si alguna vez los echamos a estos hijos de puta, los ingleses, con aceite hirviendo, imagínense ahora que tenemos 4G. Es más fácil. Obvio. Las señoras se merecen respeto porque son damas y las conchudas ser tratadas como conchudas. No, y somos millonarias y las p*san a ver el señor. Y los hijos de puta como hijos de puta. ¿Queda claro? Macho menos, macho menos. Y si no queda claro, me chupo un huevo. Pero hice el intento. ¡Para todos ustedes! ¡Mire! Hoy es el día de Ollarvide. ¿Por qué decís eso? El compendio de todas sus bajezas, miserias, la expresión más acabada, que es una rata inmunda, es hoy a esta hora. La rabona. Ahí lo tenías al... ¿A mí? Chorro, hijo de puta, ladrón, inmoral, de basura, bolsa de pus de Ollarvide. ¿Te quedó claro? Hablando con el otro descerebrado mental, que ya no tiene una neurona en orden. Hablando con Ollarvide como si estuviera hablando con un pibe pobrecito que le robaron la pelota en la plaza. ¡La puta que los parió! Siendo Ollarvide, todo está bajo el manto de sospecha de su corrupción inmunda. Tranquilo, muchacho, no pasa nada. Porque es un inmundo que ofendió a la justicia, que degradó los tribunales, que hizo de la justicia un kiosco inmundo, que tenía prostíbulos. Efectivamente, sobreseído a la señora presidenta y a su marido por la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. Vos sabés que sí. Lo escucharon todos, ¿no? No dijo me agarraron del cogote y firmé. Está grabado, Ollarvide, de la c*** de tu madre, pedazo de basura. ¡No! Eso es lo que dijiste cuando firmaste la absolución de los Kirchner. Calma, calma, calma. Estás más sucio que una papa, hijo de p***. Mientras tanto,
a cruzar los dedos. Sí, sí, ya sé, doña, lo que está pensando, que Cuño está mal de la cabeza. Pero ojo, que no es el único que no tiene los patitos en fila. Si no, mire estos delirantes carniceros. Otra que el mal de la vaca loca. ¡Pañadito! Esto realmente es insólito, porque en Córdoba una carnicería dijo, bueno, a ver, sube el dólar, sube todo, ¿qué hago yo? Voy a poner los precios en dólares. Y colocó todos estos carteles. Buenísimo. Ahí, está en dólares la carne. Pasa más por una cuestión cocosa y un poco real a la vez. Dado por el precio que se ha ido, no solo la carne, la harina y lo que sea. Nosotros somos un pequeño supermercado. Ladrones, sátrapas. Pero bueno, así estamos. Eso es variable, depende del día. Podemos cotizar en dólares, euros, y se recibe tarjeta, débito. ¡Y la reputa madre que nos parió! Y la cosa no termina acá. Yo recibo Ethereum, Dash, y hay muchísimas más porque Bitcoin es de código abierto. ¡Están hablando del FASO! El kilo de nalga está en 230 pesos. Hacemos 230 pesos. A Bitcoin serían 0,0009 Bitcoins. Yo no creo. Y hablando de carnicero, doña, siempre se dice que la tele se fue convirtiendo de a poco en una picadora de carne, ¿vio? Por eso es que hoy no hay duda de que la Caja Boba necesita nuevas figuras que le den un aire de renovación. Y nosotros, desde nuestro humilde lugar, proponemos este exquisito muchachote que seguramente va a causar sensación. ¡Mire! O sea, ¿cómo hace una para saber si el chamo la da o no la da? ¿Qué corno pasa ahí? Si el carajo es puro por internet, si la vaina es puro por mensaje, que ay, te ves bonita, que ay, te quiero mucho. ¡Ay, no! Pero cuando se ven en persona no te habla, no te busca, no nada. ¡Mala onda! ¡Mala onda! Por internet, ay, me gusta, ay, estás mucho, ay, me encantas, pero en persona no veo movimiento. Esto es lo que yo más miro, es que si se ponen con una guachafita para querer enamorarme. Escúchame, escúchame. Porque agarran y te dicen, no, yo no le estoy chanceando a más nadie, tú eres la única con la que yo hablo. Mira, 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 mira. Tú eres la oficial, oficialmente engañada, mi amor. ¿No te diste cuenta vos de eso? No. Tiene cuatro novias, tres culitos y tú, pero tú eres la única. Si tiene muchas amigas, pero no amigas normales, porque esas no importan, pero esa clase de amigas, nosotras sabemos cuáles son esas clases de amigas. Por un 10.000 a mí no me van a llevar, le dije. Porque además, doña, la versatilidad de este muy querible personaje hace que pueda hacer cualquier tipo de programa, de actualidad, de espectáculo, de cocina, o uno que se me acaba de ocurrir ahora que perfectamente lo podría conducir con Pagani. Varones y tanguer. ¿Qué demás? La divasa. Justo este otra vez. Cocinera. ¡Deja de poner publicidad, la p*** que te parió! Bueno, chamas, admito que hoy me dejaron a cargo de la cocina. ¡Aguante, bendita! Ay, extrañaba la cocina. ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora. Y hoy vamos a cocinar la pasta. Fideos, fideos. Lo primero que vamos a hacer es buscar la pasta. Déjame buscar la pasta, ya va. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Viste cómo dijo? Aquí tiene. ¡Marica, la pasta! ¡Se te va dando, chama! ¿Cómo hago? ¿Cómo la saco? Probalo, te va a gustar. ¡Auxilio, marica! ¡Esta vaina está caliente, marica! ¡Está caliente! ¡Me quemo! ¡La tiré ahí, marica! ¡Ah! ¡Me quemé horrible! ¿Usted es boludo? Y simplemente se sirve. ¡Me volví a quemar! ¡Buah! Y bueno, chamas, besos. ¡Mua! La viva suerte. ¡Sí! Esto que acaba de suceder es raro. Escuche, amigo, y grave. Retócasela. Retócasela. A cruzar los dedos. ¡A la marica! ¡Para un poco, loca! Porque estás arruinando de la poca carrera que te queda. ¿A dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? ¡Barrida! ¡Barrida! Nacho, agárrate los pantalones. Nacho, agárrate los pantalones. Luz, cámara, acción. ¿Cómo te va? No,
pibe no anda bien del bocho. No, este pibe no anda bien del bocho. Retócasela. Retócasela. Me gusta hacer así y rajuñar la tierra. Y me gusta hacerlo así y rajuñar la tierra. Si 2 más 2 son 4, la tierra es redonda y corta la bocha. Corta la bocha. Aguanta, bendita. Aguante, bendita. Aguante, bendita. Barrida. De Racing, Ricardo Centurión es bastante cabrón, no lo vamos a descubrir ahora, doña. Y pa' colmo de males, parece que el periodista deportivo Martín Arévalo hizo algún comentario que le puso los pelos de punta al crack de la academia, que le dedicó un par de coloridos tweets en los que uno de ellos lisa y llanamente lo trata de perrito. Ahora no entendí la metáfora, che. ¿Será por aquello de ladran Sancho? Cuando tiene la chance de entrar un ratito Centurión, se desgarra. Venía en el combo. Venía en el combo. ¿Y sí? Yo te doy respuesta. Cuando compraron a Centurión, más allá del precio que se le ponga. Muy poca plata. 5 palos, 6 palos, 4 palos. 18. ¿Saben qué? Además de lo futbolístico, algún firulete, algún caño, algún gol lindo, también trae de lo otro. Fiesta. La. Un Twitter, una red social, una contestación. Fíjate esto. Tweet de Centurión. Unas ganas de pisarla y encarar. ¿Usted sabe qué pasó? Se va Pérez. Un gol. No, pero antes el cambio era por Borré, ¿eh? ¿Qué pasó? Ojo que algo le dijo Enzo Pérez, ¿eh? Por eso es el tema. Algo le dijo a un jugador de Racing. A Centurión. Centurión. Parece un tumulto y no hay uno que pegue una buena mano. Y además... Olé. Centu denunciado. La policía de la ciudad le labró un acta a Ricardo Centurión por incitar a la violencia. Seguimos. Centurión es un desafío constante. Y sí. Y a menos de 2 horas de haber terminado el partido, sube a las redes sociales una foto en la cual no está vestido ni siquiera de jugador. ¿Qué te pasa vos, pibe? Y ahora estamos aquí, seguimos aquí. Yo soy intocable como Pablo en Medellín. Sí, señor, esa es la actitud. Brindemos por los puntos que tenemos, brindemos por los triunfos que metemos y 2 copas de champán chocando. Sí. ¡Tomaste agua, Susana! ¿Qué tomaste, Su? Y puede haber más. Otra vez Centurión involucrado en un escándalo policial, Ricky. Después del partidazo que jugaste ayer en Racing. ¡Amargo! Hoy ganaron sus compañeros, entonces... En algún momento tenés que dejar de ser ombligo del mundo. Te tenés que poner un costado. ¡Córrate! Por eso la Argentina no le sirve, muchacho. Argentina. Argentina. Tweet de Ricardo Centurión. Se nota cuando hablas de mí en tu cara lo pobre gente que sos. ¿Cuándo vamos a tomar un café, perrito? Las ganas que tenés de que me vaya mal, Esteban Edul. Estás en un hermoso lugar, te lo mereces. ¿Cómo ve? Respuesta de Martín Arévalo. Ricardo, querido, no tengo nada contra vos. A la gente le deseo el bien, como te lo deseo a vos. Ojalá te des cuenta de que sos joven y que haciendo algún replanteo podrías cumplir muchos sueños. No me molesta tu opinión sobre mí, porque jamás cruzaste una palabra conmigo. Abrazo. ¿Cómo te quedó eso, eh? Centurión fue protagonista de un incidente. Pasó un semáforo en rojo. Fue advertido por los efectivos policiales. ¿Vos soy cómo andás acá? ¡Eh, gato! ¡Vengo a procurarme una secta llanta! Yo soy el director, sí. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Todo liso. ¿Y por qué a mí? ¿Cómo? ¿Por qué a mí? ¿Y bueno, qué querés que te responda? Es un semáforo en rojo. Sí. ¡Vamos, Newell! Pero vos no te quisiste hacer el test de alcoholemia. Sí, no, pero me pasó el semáforo en rojo. Me daríamos un descanso. Tweet de Ricardo Centurión. Yo tampoco tengo nada en contra tuyo, pero vos no sabés cómo vivo yo ni me conocés. Entiendo que tenés que vender y te aplaudo, pero conmigo no te confundas. No tengo 19 años como dijeron tus colegas. Y me cansé de que vos hables de mi persona de mala leche. ¿Sí? Respuesta de Martín Arévalo. Ricardo, no tengo nada que vender, simplemente di mi opinión. Tenés talento y sos joven. Cualquiera se equivoca y tiene errores. Si tomás nota de esto, podés crecer mucho más. No busques enemigos afuera, no existen. A mí no me interesa estar en ese lugar. Un abrazo. ¿Te iba a armar un quilombo? ¿Pero qué necesitabas hablar conmigo particularmente? Si podemos arreglar. ¿Cómo? ¿Pero qué necesitabas hablar conmigo particularmente? Si podemos arreglar. No voy a arreglar nada. ¡Puño! ¡Puño! No, pero yo no necesito, no es así. No es así.
No es una cuestión de agarrar y solucionar el problema con lo que vos querés arreglar. Vamos a lo legal. ¿Sí? Hacemos lo que tenemos que hacer y nada más. Corta la bocha. Y como quien no quiere la cosa, se nos terminó el programa, che. Les agradecemos, como siempre, que estén haciéndonos el aguante del otro lado de la pantalla. Y como dice nuestro Capitán Beto, lo mejor del programa está detrás de las cámaras. Detrás de las cámaras y yo, que mi mamá siempre me dice que soy un talentoso de la hostia. ¡Hasta domani, amigos! ¡Hey, Bucatino! ¡Hey, Daniele! ¡Wi-Fi! ¡Ciao, Gattacci! ¿Avete el Wi-Fi? Can I have your wife?